Good evening. Hello, class. Hello, teacher. Good evening. Hello, welcome. Good evening. Let's Hello, see. teacher. Hi, Walter. Hi, teacher. Hi, Anna. How are you today? Good. You're good. How's the weather today? ¿Cómo estará el clima? Is it hot? Hot. Yeah, right, because here it's really, really hot today. What day is today? What day is today? Today is it Is Monday? Tuesday. It's Tuesday, June 6th. Seis de junio, ya vamos por el día 6 del mes de junio. All right. Buenas tardes. Hi, Sonia, welcome back. Let's wait for your classmates. It's 6:01 already. Don't forget, have your cameras on so we can see you. We can interact with you and you with your classmates and the teacher. In today's class, we are going to continue with a topic that we already covered in class number two or three, I guess. It was in class number three. We were talking about the use of the frequency adverbs. But we were just covering the topic in an affirmative form. In today's class, we are going to cover the negative form and the interrogative form of the adverbs of frequency. That is going to be the only topic that we will cover in today's class. 10 students, ya son 10 en la clase. Hacen falta todavía unos cuantos. Son 20 en total. 20 estudiantes, pero estamos muy puntuales. Eso me alegra tenerlos muy puntuales. Tell me about your day. How was your day? How was your day at work? How was your day at work? Was is to It was. my day was very hard. Your day was very hard. Okay. Same here. My day was, well, not that busy today, but whenever it is Monday, Wednesdays, and Friday, my days are quite busy. Tuesdays and Thursdays, not really. Sometimes, the days that I have meetings in which I have a lot of activities to do during the day are Mondays. Los lunes son los más cargados, creería yo. Okay, ya somos 13. Hoy sí, demos inicio. Before we start, let me show you the topic that we have. This is class number 6, and the topic for today's class, how to use frequency adverbs. This is what we're going to do. How to use frequency adverbs. So, please write down the information. Llevemos siempre contadas las clases, quizás no contadas, sino identificadas. Clase número 6. ¿Qué vimos esa clase? The use of frequency adverbs. Why? Because we have some topics that we are going to cover twice
during the course, or probably we are going to repeat the same information later on. Casi siempre reciclamos información que vimos al inicio. Repetimos los temas para complementarlos, porque en una sola sesión imposible cubrir todo el tema. They use soft frequency adverbs. Okay, class, empecemos. If you remember, I told you. Wait, just give me a moment. Aquí está. ¿Se acuerdan que les dije? Hay dos maneras de expresar frecuencia. We have two different forms in order to express frequency. Which are those? Which ones do you remember? How can we express frequency in English? For express time. Okay. Hay dos maneras de expresar frecuencia. The first one is going to use by using time. Daily routines. Expressions. All right. In daily routines. Yes, Kevin. In daily routines, we express frequency. Which are the time expressions that you remember? Can you give me examples of time expressions? Always. Is that a time expression or is that an adverb of frequency? That is an adverb. That is an adverb. Okay. So let me write here adverbs of frequency. And I'm going to have here the time expressions. Hagamos un repaso. Ya vimos un poquito de esa información. Time expressions. All right. Give me examples of time expressions. On. Once. And there you go. Ahí vamos ya. Twice. Once. Ya arrancamos la clase. Bien. Once. Twice. Twice. Time. Sometimes, ubiquemos acá, sometimes. Vamos, todo lo que recuerden. Vamos a agrupar. Three times. Three times. Yes. Usually. Oh, usually. He's right here. Usually. Never. Never. Always. Always. Normally. Normally. Sometimes? No? Most. Yeah, Walter, can you repeat that again, please? I didn't get it. No, la, perdón. Austin. All right. Often, hardly ever. How about the time expressions? Ahí se quedaron cortos. Vamos, time expressions, time expressions. In the week. Exactly. In or on the week. In or on. On, on. Exactly. On. On. Estamos bien. On the week. In the year, entonces también. Yes, Henry? On the year. Okay. On a year, like this? On the year.
In the morning. Okay, ahí vamos, vamos. In the afternoon. In the morning. Afternoon. Evening. In the evening. All right. At work. Ahí, muy bien. At work. El tiempo. Ok. Muy bien. Recordamos entonces bastante vocabulario. Time expressions and adverbs of frequency. When are we going to use time expressions and when are we going to use adverbs of frequency? Teacher, at work no es de lugar. Es de lugar. Sí. Y si le agregamos mejor una hora, por ejemplo, at 7. At night. Aquí está. At night. At night. Podemos ponerle también midnight. En la medianoche. Ya tenemos morning, afternoon, evening, at night, at midnight. Ok. Si se fijan, las time expressions es cuando damos información específica o general. How often do you have vacations? I have vacations once a year. How often do you go and visit your friends? Once a year. How often do you go to work? I go 5 times a week. Las time expressions es información específica. On the other hand, si se fijan entonces los adverbs of frequency, es una información más general. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántas veces van al parque? How often do you go to the park? Como no tengo una cantidad específica, una vez, dos veces, I can use an expression that is going to indicate not a specific information. This is going to be general information. So keep in mind that time expressions are for specific information. Adverbs of frequency is general information. All right. Preguntas de lo que acabamos de hacer. Questions. ¿Sí? ¿Preguntas? No questions. All right. Let's move on. Let's make a review about the use of the adverbs of frequency. If you see here, we have information about activities that we do at the workplace, ongoing activities at the workplace. Cosas que hacemos en nuestro lugar de trabajo. If you see, here you have the frequency going from a higher level or the frequency that is going to be in a higher position, that is always, and going down up to that frequency that will never happen or that we never do. Okay, tenemos hasta del 100 hasta el 0%. Probably here you have some extra examples. Hay algunos que no los cubrimos en la sesión número 2 o 3, creo que era. Pero practiquemos. Primero, revisemos los adverbs of frequency. Adverbs of frequency are usually used in order to say how frequently an activity happens. For example,
Let's identify. Busquen las actividades. En este caso, la acción en la oración. Número uno, get up. Revisemos la número dos. ¿Cuál es la acción? Manejar. Number three. Check the email or my email. Number four. Have what? Tener qué? Tener qué. Yeah. Oh, muy bien. Breakfast. ¿Cuál es la diferencia entre have breakfast and eat breakfast? ¿Qué piensan? Que have breakfast es tener y eat breakfast es comer. Ok. Have, muy bien. Have abarca más de una acción. Have puede ser eat and drink. Eso es have. Eat solamente es comer. Drink solamente es beber o tomar algo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean have, abarca ambas acciones, eat and drink. I often have breakfast at work, ¿sí? Have. Number 1, 2, 3, 4, 5. La siguiente, busquen el verbo, la acción. Use what? ¿Usar el qué? Microwave. Onda es una wave, microonda es literal, es una combinación de dos palabras, micro y onda. Next one. Work. Creo que se debe entender solo work. O work overtime. Work overtime. Pongámosle todo. Trabajar horas extras. Overtime. We seldom. Take calls. Esta es mi idea principal. Next one. To have conferences. And the last one. Get late. In this case, get late to work. Bien. ¿Qué tan frecuente yo me levanto a las 5? How often do I get up at 5 o'clock? Okay. I always. Vámonos a la parte más compleja. Ayer aprendimos cómo consultar frecuencia. ¿Cómo lo consultamos, clase? How often do you? Ok, como ya saben cómo consultar, tengo aquí las respuestas. Hagamos lo contrario. Pongamos la pregunta. Make the question, please. Esta es nuestra primera práctica. Make the question. How often do you get up? Okay, let me erase this one and make it smaller. This is too big. Okay, the question is how often do you exactly do you get up? Hasta ahí se quedaría. ¿Qué tan frecuente te levantas? Se me hace incompleta. Paulina. Okay. At 5 o'clock. That is more specific. At 5 o'clock. There we go. Now, I like this question. Number 2, busquemos algunos voluntarios. Me voy hasta el último que me aparece. Gabriela Vázquez. How would you make a question for number 2? How often do you drive to work?
All right. How often do you drive to work? ¿Están de acuerdo, clase? ¿Sí? Teacher, no en tercera, en tercera persona. Por eso le digo, ¿están de acuerdo? Often does he. Ajá. Does he. Estamos haciendo una pregunta y la respuesta será que la da él o nosotros hablamos sobre él. Nosotros, en tercera persona. Exacto, entonces la pregunta también. How often does ¿quién? He drive to work. Perfecto. Siguiente. Excellent, Gabby, in class. Brian. Hi, Brian. Are you there, Brian? Hi, teacher. How often check your email? Vamos a poner acá. Check your email. Clase, ¿le agregarían algo o le cambiaríamos algo? No, sería how often do you... Ok. Wait. Dejemos a ver qué Brian, cómo concluye Brian. How often do you... How often do you... check your email? Vaya, Brian, revisemos la respuesta. No, sería... Ajá, muy bien, muy bien. How often... How often doesn't... Doesn't... She... Oh, does she... Check your email. Yes. ¿Qué tan frecuente ella revisa tu correo? No, sería eliminar your... ¿De quién? De ella. Las toxic, no, sí. el de ella. Her, de ella. Her email, yeah, not mine. Her email. Ya ven como ustedes mismos se corrigen. Yo no voy haciendo correcciones. Great job, Brian. Antonio, next one is for you. And then, Yesenia Yamilet. Get ready. Go, Antonio. Bueno. ¿Qué piensas? How often... Pero está en primera persona, teacher. ¿Sí? Entonces, me están consultando a mí. Puede tomar de referencia la primera, ¿mí? Ay. Vaya, vamos. How often do you have breakfast at work? Excellent job. How often do you have breakfast at work? Perfecta, no hay ninguna corrección. Excellent. Yesenia, are you ready? Make the question, please. If Yesenia is not there, probably Fatima is there. Oh, Yesenia, there you are. Go, please. Hello. Make the question. How often? Yes. Okay. Sometimes uses the microwave. Sometimes uses the microwave. Clase, ¿qué piensas? ¿O Yesenia le haría algún cambio? Leamos bien la pregunta. Would you make a change? Sometimes. Ah, lo eliminamos. Do we delete this? Delete this one, okay. Y now, Yesenia, ¿qué le cambiaría? Vamos, Yesenia, veo su intención de corrección. Yo sé que puede hacerlo. You can do it. Aquí tengo, tengo una oración incompleta. Me hace falta un sujeto. Solo tengo verbo y complemento. She. Sí. Sí. All right. Y ahora... Is it okay? Sometimes. Sometimes iría en mi respuesta.
¿verdad? Con how often, quiero averiguar la frecuencia. En la pregunta no puedo meter la frecuencia. ¿Por qué? Porque estoy consultando how often, qué tan seguido. Teacher. Dígame. ¿Y el verbo queda agregada a la S? Not really. Eso está esperando esa corrección. Use. ¿Por qué queda use? ¿Por? Porque el verbo so das. Porque lleva das. Y el verbo auxiliar no me permite modificar mi verbo. Great job. Por eso, ¿sí? Por eso que en la respuesta sí lo lleva, ¿verdad? Porque es no correcto. Lleva auxiliar. En la respuesta, exactamente, como es afirmativa, no lleva un verbo auxiliar. Solo tengo verbos auxiliares in negative and interrogative. In affirmative, we don't have auxiliary verbs. All right. El das iría o se quitaría de ahí. Das, sí, porque ese es mi verbo auxiliar para la tercera persona, que es she. Acá tenemos, miren el mismo. Das para la tercera persona, que es he. ¿Ok? Fátima, do you want to try? ¿Quiere probar con la siguiente, Fátima? Y luego Denise, si está por ahí, le tocaría la siguiente. Go, please. Make the question. How often do you occasionally? ¿Qué significa how often? ¿Tan frecuente? ¿Será que en la pregunta doy la respuesta ocasionalmente? No, ¿verdad? Porque ya estoy diciendo que tan seguido tú. Yes, Fátima, how often do you? Work overtime. Exactly, work overtime. That's perfect. There we go. You're doing a great job. Denise, are you there, Denise? Do you want to try? ¿Quiere probar, Denise? Make the question. How often do you take call at work? Excellent job. At work. Like this? ¿Así, clase? Solo la S nomás, el equipo. Call. Ah, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? No, porque está diciendo de llamadas. Ajá, este no, ya no es un... No es el verbo. Ese no es el verbo. Ese es un nombre. Llamadas ya me está nombre. Es un verbo. Pero hay otra corrección que hacer. Corríjanme algo más. El you no sería they, porque está hablando o we. Ah, ¿qué piensan? How often? We seldom take us a word. Entonces sería, how often do we take calls at work? Do they? No. Teacher. Do they? A mí está bien, how often do you? Teacher, tell una me. Pregunta. Yes. En ese caso, cuando preguntan con you, se responde con I. Entonces ahí, si se pregunta con you en plural, se respondería con we. Exactamente. ¿Ustedes? Porque you me abarca. You, en plural, me abarca. Si les pregunto a todos ustedes, a toda la clase, how often do you take calls at work? Les estoy preguntando a todos. ¿Están incluidos en el grupo? Yes, you are. That's why the question is okay. Pero hay otra corrección. ¿Qué más me corrigen? Punctuation. Piche. Yes. El signo de interrogación. Exactly. The question mark. Quiero que seamos cuidadosos con eso. Great job. Next one. Franco, make the next question, please. Piche, una pregunta. ¿Qué verbo es ese? El verbo take
este? No, calls. Calls, llamadas. Tomar llamadas. Tomar llamadas, sí. Okay. Vamos, Franco, y finaliza Mario. Esta sería la última, ¿ok? Vamos, Franco. Go, please. Okay. How often does he has conference? Corrections class, do you agree with this one? Correcciones. Ajá. Or is it okay? Verbo así quedaría. Ajá, sí. Not really. Has es un verbo que está conjugado. Tendría que ser have. Exacto. Y esa es la corrección. No puede ir un verbo conjugado. Tiene que ser su forma base. Have. Has. Es porque es irregular de ese verbo. Sí, pero si lo estoy redactando en afirmativo, sí, es irregular y es has. Pero como es pregunta, el verbo no se conjuga, no cambia. Por el das. Por el das. Okay. Ahí está la respuesta. Okay. All right. Mario, are you ready with the last one? Make the question. I cannot hear you, Mario. Ahí estamos, bien. How often do you get late to work? Late to work. That's perfect. No corrections. No hay correcciones, Mario. Excelente. Next one. Vamos a leer la pregunta y vamos a responder. Los que no han participado, me ayuden ahorita. Sonia, number one. Ana Consuelo, number two, please. Go. Leamos la pregunta y leen la respuesta, ¿ok? Le leo la pregunta y la respuesta a la vez. Es correcto. Vamos, Sonia. Okay. How often do you get up at 5 o'clock? I always get up at 5 o'clock. Perfect. Great job. Ana Consuelo, number two. Walter, number three. How often does he drives to work? He usually drives to work. Excellent. Walter, continue, please. Number How three. Often does she check her email? Okay. She normally checks her email. Great job. Karen, Paulina, and then Leonel. Karen, go with this one. Karen. I cannot hear you, Karen. One more time, please. You're mute. El micrófono. Ahí sí, vamos. Okay. How often do you have breakfast at work? I often have breakfast at work. Great job, Karen. Continue, please. How often does she use the microwave? One more time, uses, or use. One more time, how often does? How often does she use the microwave? Great. She? She sometimes uses the microwave. Aquí se sería uses. Uses, al revés. Al revés, otra vez. She sometimes uses the microwave. Microwave. Great job. Next one, Leonel. How often do you work overtime? I occasionally work overtime. Great job. Ruth, next one. Por ahí vi a Rafael también. La siguiente. Vamos, Ruth, con esta. Okay.
And then you, Rafael. How often do you take calls at work? I usually aquí, we. Take... Solo le damos la respuesta. We. We seldom take calls at work. Okay, ajá. Seldom. 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 We seldom take calls at work. Vamos, Ruth, otra vez. We seldom. We seldom take calls at work. Great job. Next one. Where did you go? ¿Qué se me hizo Rafa? Si no, me ayuda Kevin y la última Henry. La de hardly ever, rarely. Rarely, this one. How often does he have conferences? How often does he have a conferences? Okay. He rarely. How often does he rarely? No, ahora solo le damos la respuesta, ¿ok, Kevin? Lea la respuesta. He rarely has conferences. Great job. And the last one. Go, please, Henry. Read the question and then the answer. How often do you get late to work? I never get late to work. All right. Questions. Pregúntate lo que acabamos de hacer, clase. ¿Sí? ¿Ya vieron que son capaces de redactar preguntas en base a una respuesta? Yes. ¿Cómo se sienten con el uso de los adverbs of frequency in the affirmative form? ¿Cómo se sienten? Casi todos, creo que todos tuvimos la oportunidad de hacer una pregunta o leer la pregunta y la respuesta. ¿Se sienten más seguros de esta información? Do you feel more aware of the information that we are presenting right now? Yes or no? Yes. Yes, right? Yo pude sentir eso. Yo veo que sí hemos logrado superar este tema. Vale, les envío ahorita el ejercicio. Great job. You're doing an amazing job. Siento que son un grupo que van bien seguros, tema tras tema. Vamos comprendiendo y lo van haciendo muy bien. Great job, guys. Encanta este grupo, créanme, está muy bonito este grupo, lo felicito. Vamos a enviarles la captura. Grupo, ahí está. Did you get the picture? ¿Te llegó la picture? Yes, did you get it? Yes, yes teacher. You did. The picture arrived at the group. Ajá, the picture. Oh, casi siempre ocupo el verbo get. 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 Obtener, llegar. Did you get? Recibieron. Did you get? Did you get the picture? I received the picture. I receive, o pueden decir, I got the picture. El pasado de get, got. I got your message. I got the picture. Recibió la imagen. Tuesday, 6th. Martes 6, la asistencia de este día. Let me call the attendance list. Please say here or present. Here we go. Ana Consuelo Amaya. Present. Excellent. Vaya. Espérenme. Wait. Estoy teniendo issues con la asistencia. Vale, sí, estoy ya.
Brian Alexis Ramirez. Present, teacher. All right, excellent. Karen Beatriz Castillo. Present. Thank you. Denise Nadina Enriquez. Present. Excellent, Denise. Diego Ernesto Vanegas. Edwin Leonel Flores. Present, teacher. Thank you. Fátima Marisela Flores. Present, teacher. Thank you. Gabriela Margarita Vázquez. Present. Okay, Gaby. Henry Luis Castro. Present, Mrs. Right, Henry, thank you. Jose Antonio Ramos. Present, teacher. Excellent. Jose Edwin Valle. Present. Thank you. Kevin Stanley Ayala. Kevin, where did you go, Kevin? Mario Arnoldo Salazar Murcia. Present, teacher. Thank you, Mario. Maritza Yamilet Ramirez. Rafael Arturo Morales. Paulina Olimpia Peña. Present, teacher. Thank you. Ruth Margot Benitez. Present, teacher. Thank you. Sonia Guadalupe Santa María. Present, teacher. All right. Walter Manuel Reyes. Present, teacher. Excellent. And Yesenia Yamilet Portillo. Present, teacher. All right. Teacher, I don't need my name. Ah, I did mention your name. Kevin Ayala Ayala. Ahorita, Kevin. Let me... Ahorita ya lo actualicé. Not sure about Rafael. Yo sí vi a Rafael en la clase. ¿Será que está por ahí Rafael? Rafael. Ahí está. Y veo su micrófono encendido también, pero... No veo interacción de él. Vamos a escribirle un mensajito a Rafa. Vale. Clase, preguntas. ¿Cómo vamos? Vamos con el repaso de los adverbs of frequency. Lentos pero seguros, ¿sí? Ok, miren qué sigue. If you see, we already covered the adverbs of frequency in affirmative statements. What if we want to make negative statements using the adverbs of frequency? How do we do it? What do we need to add? It's quite easy. As you may see, whenever we talk about negative forms, we are going to place the adverb in front of the main verb and after the auxiliary verb. Ya nos dimos cuenta que tenemos dos tipos de auxiliares cuando usamos el presente. Tenemos el auxiliary does and the auxiliary verb do. All right? Siempre nuestro adverbio de frecuencia va a ir enfrente, dice. O luego de escribir el adverbio de frecuencia. We have always, luego le sigue el verbo. Usually, and then we have the verb. We have normally, and after normally, we're going to write the verb. Pero como es un statement negativo, necesito indicar que es negativo con un adverb, perdón, con un auxiliary verb, right? ¿Cuándo vamos a ocupar do? When are we going to use does? Para auxiliares como do and does, claro que hay una forma específica. Look at this information that I am going to present right now. Does es el verbo auxiliar para
los sujetos en singular. He, she, it. ¿Cómo le llamamos a estos tres? Tercera persona. Tercera persona en singular. Singular. He, she, and it. Todos los demás sujetos que tenga se van a redactar utilizando el auxiliary verb do. ¿Cuáles serían entonces los que me quedan? I. Do I. You. Do you. We. We. They. Do we. They. They. ¿Sí? ¿Y en dónde queda el otro you? Aquel que es plural. Aquí también, ¿verdad? Ahí también. Aquí you. También. Vale, solo voy a hacer esta corrección. Cambiándolo a minúscula. Okay. Does he, does she, does it. Okay. Así queda. El uso de los auxiliares en afirmativo. Well, not affirmative. In negative and interrogative are always going to be in this way. Okay. Look at the examples that we have. Pero ¿cómo es que voy a expresar frecuencia en negativo? Claro. Porque hay actividades que yo no hago en mi trabajo. There are some activities that I cannot do at work or I am not allowed to do at work. For example, we don't always eat at this time. We don't always eat at this time. Number two. ¿Quién quiere leer la número dos? Vamos con el ejemplo. Muy completo este ejemplo. Miren, muy largo. Tania. Tania doesn't usually brings his car to work because he will rather walk. Vamos a hacer una corrección aquí. Tania, it's a girl. Entonces ahí decía al final he. Lo correcto es she. La que dice que me la mamaba. Anoche andaba un rato perdido, ¿verdad? Bueno, hoy sí ya está correcta. Tania doesn't usually bring, otra corrección. His car, su carro. Her car. Her car. Vamos a corregir para que quede bien. Hoy sí ya, creo que no hay más correcciones. Lo bueno es que nos damos cuenta en el momento. Vamos. Tania doesn't usually bring her car to work because she would rather work. Rather. ¿Qué será esto? I would rather. Prefiere caminar. Prefiere, sí. Esas dos palabras pueden ser sustituidas por el verbo preferir. Prefer. Prefer. Ajá, entonces también pueden leerla como she prefers to walk. O pueden decir she would rather walk. Creo que esa se escucha más avanzada. Me encanta esta expresión. Se van a escuchar más natural. Yo prefiero caminar. I would rather walk. I prefer to walk. I would rather walk. Siguiente. Paul. Tell me the information about Paul. Paul. Paul doesn't. Doesn't normally join us. Okay. Always, usually, and normally. But be careful. Esta regla solo aplica para aquellos adverbios que expresan frecuencia en forma afirmativa. You never
use adverbs of frequency in the negative form. ¿Existen entonces los adverbios negativos? Ya voy. ¿Cuáles serán por acá los negativos? Never. Aquellos que indican cero frecuencia. Never. Never. Ese sería el único. Never. Never. ¿Por qué no puedo ocupar entonces never para oraciones negativas? Porque ya está negativo. ¿No? Muy bien. Sería doble negación. I don't never eat at work. Yo no nunca como en el trabajo. No es lógico. No tiene lógica. Negativo y negativo. Nunca pueden tener dos negativos. O tienen uno o tienen el otro. Entonces, ¿cómo quedaría? La misma idea, solo con uno de los dos. How would you express this? I don't eat at work. I never eat at work. Puede ser I don't eat at work. Or you can say I never eat at work. La primera es un statement, un hecho, una oración de que yo no como en el trabajo. La segunda expresa frecuencia. Esa sería la diferencia. Questions about the negative form. ¿Preguntas de esto? Teacher. Yes. Join us, ¿qué significa? Okay, this is the verb join. Us, ahorita les compro. Join es el verbo unirse, apegarse a nosotros. Us es la forma de decir we, pero cuando lo ubico al final de la oración, eso se llama el objeto de la oración, sobre quien recae la acción. Us. Es igual a we. Nosotros. Objeto de la oración. El objeto. Tenemos el vale, es sujeto. Vale, ¿cómo les explico? En una oración siempre van a tener el objeto y el sujeto de la oración. Es bien fácil saber quién es el sujeto. El sujeto es quién hace la acción. ¿Quién sería el sujeto? Paul. Paul. Él hace la acción. ¿Qué acción hace Paul? Unir. Exacto, join. La acción es el verbo, ¿ok? Entonces, cuando ustedes quieran encontrar el objeto de la oración es sobre quién recae esa acción, no quién la hace, quién recibe esa acción. Nosotros. No se junta con quién, con nosotros. Us. Es como, sería como el pronombre como de she está her. Exactamente. De ambos son pronombres. Bien. Solo que le llamamos pronombres personales, personal pronouns, y los pronombres que ya son como un objeto. Y es como una forma más compleja de ver las oraciones o de entenderles. Pero por eso nosotros no podemos decir we, porque we es un pronombre personal que solo se puede escribir al inicio de la oración. Us es un objeto. Se escribe al final de la oración. ¿Sí? Si quieren, hacemos lo mismo con esta. Yo no como en el trabajo con mis compañeros. With my, pongámosle con mi equipo, with my team. Voy a poner una acá, reemplazando mi team.
I never eat at work with them, con ellos. ¿Sí? Para que tal vez se comprenda la misma acción. Identifiquemos el sujeto primero. ¿Quién es el sujeto en mi primera oración? Who is the subject? ¿Quién hace la acción? Yo. Yo. ¿Quién es el objeto entonces? Who is the object? Team. My team. My team. Analicen la número dos. Who is the subject? ¿Quién hace la acción? Yo. Yo. ¿Quién recibe la acción? Sí. El team. Ellos. Ellos. ¿Sí? Solo que es redactada en diferente manera. En una y ahí no se le podría poner el as. Ah, con nosotros. Con mi equipo. Sí, puede ser también as. With them or with us. Claro, depende cómo lo quieran ustedes expresar. Pero vaya, esto es... creo que vino por la pregunta de Denise, ¿verdad? ¿Qué significaba us? Y... Among us. Among us. Ah, entonces, ¿por qué decimos among us? El juego se llama Among Us. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué es among? Es una preposición. En nosotros. Entre nosotros. No puede decir among we, ¿verdad? En medio de muchos. En medio de nosotros. Entre medio. Y se puede decir among they. Sí, ya no sería they, sino que them. En medio de ellos. Among them. Estoy en medio de ellos. I am among them. Como behind us. Exactamente. Behind us. Atrás de nosotros. No pueden decir behind we. Behind us. ¿Sí? ¿Quieren que les comparta eso también? ¿Todas estas anotaciones? Please. ¿Verdad que sí? Es que, como les digo, siempre que surja una pregunta, háganla. Sí tiene que ver con el tema de la clase, claro que sí. That's why we are here, in order to practice. Bueno, vamos a ir a la negative form, recuerden. Que necesitan ocupar los verbos auxiliares, do and doesn't. Just I'm going to show you the last slide and then we are going to practice, okay? Ya se nos fue una hora hablando. Wow, qué rápido. Negative. What do we need to use? What is the formula that we are going to use? We need to have the subject, the auxiliary verb, don't or doesn't. After the auxiliary verb, you're going to have the frequency adverb, but never a negative one. Nunca van a poner never. Todos los demás, claro, los pueden usar. The main verb, and it's optional to have a complement. Sometimes you don't need or you don't have a complement in the statement. All right? Look at the examples that we have. I don't often watch TV because I read the newspaper. He doesn't usually go shopping because he doesn't like to stay sitting down. ¿Cuál va a ser su práctica? Les voy a compartir un enlace. Please, quiero que trabajen en grupos ahorita, haciendo negative statements using the different verbs. Se los voy a enviar acá, aquí en el chat de Zoom. Just let me know if you got it.
Let me send this one to you. Please, let me ask you, ¿cuántos pueden compartir pantalla? Me. Who said me? Mario? Sí, sí. Mario, who else? ¿Quién más puede compartir me. Pantalla? Me too. Franco, me, Paulina, y Ruth. Bye. A ustedes cuatro los voy a enviar a un grupo diferente. Y le ayuden al team a compartir pantalla. Let me show you the exercise. Yo no puedo, pero tengo. Sí, algunos porque están desde su teléfono. Este es el ejercicio, look. What do you need to do? You are going to work with the simple present tense in negative statements with adverbs of frequency. We, don't, fish, eat. Creo que está fácil. La puntuación ya está incluida. No es necesaria ponerla. Vaya. Vamos, chicos. Lo voy a enviar a los grupos right now. Creo que nos va a tomar 5 minutos, creería lo más. And then we come back. Vaya. ¿Quién me dijo? Mario, ¿verdad? Mario. Sí. Ok. Mario, Paulina se va a otro grupo. Mario se va a la sala 3, Paulina a la sala 1. Ruth me dijo que también podía, ¿verdad? Sí. Se va a ir a la sala 4. ¿Quién más? ¿Quién más podía? 1, 2, 3. Franco, ¿verdad? Usted me dijo. Mario, Franco. Yes. Vale, aquí están, chicos, 4 grupos. Let's go and work. I'm going to be listening to you. It's time to work. Great job, guys. It's time to work. ¿Todos juntos o cada uno? Falta Karen en los mapas para que él esté igual que aquel día. ¿Cómo? Démosle entonces. Cada uno después lo compartimos para cómo quedó todo lo que vamos a hacer. Eso te íbamos a preguntar, Paulina. Yo no le tampoco, hija. All together. You all are going to work in the same exercise, all right? Yes. Excellent. Lo pueden ver, se mira. La sala. Michelle. Hi guys, tell me. Franco y yo estábamos en la misma sala y supuestamente íbamos a una sala diferente para poderles compartir. Yes, right. Eso es correcto. Ahorita lo envío a otro grupo. Franco se iba para la sala 2. Perdón, okay. Ahí. Vamos a la 2, Franco, a ver si... ¿Dónde está? ¿Qué sala es esta? 3. A 3. Ahí está. Ok.
que Mario. Sí. Solo están los dos teachers, solo Fátima y yo. Es que los demás no han entrado. Quizás se quedaron en sala principal. Rafael no ha ingresado. Rafael. Vaya, pero completen ustedes dos. Creo que solo son cuántos. Scroll down, Mario. Baje, quiero ver cuántos son. Scroll down. Son, creo que 5 ejercicios. No, like 6. 7. 10. Ok, but tomen su tiempo. Don't worry. Take your time. Todo el tiempo que necesiten. Okay. Excelente. Ok. Entonces nos vemos a las 8. No, no, no. No, con Mario. Yo sé que rápido van a trabajar, ¿va, Mario? 5 minutos. Mi hermano me va a llorar. No, Fátima, please, no. Bueno, aquí me voy a quedar, pues, ayudándoles. Buen día. Dame qué es lo que vamos a hacer. Ok. Go. Te voy a escuchar nada más. Do it, please. I know you can. We done. No. Oh, sí. Se puso. Sí. Creo que así quedaría, ¿no? We don't. Sí. La segunda. En la dos. Primero el pronombre, que sería team. Bye. La negación. Doesn't. El verbo que sería to work, go, es go. ¿Cómo hago para borrar? Ah, todo me borró. Team doesn't go to work by car. La tercera sería we. We. Not. No. Not. El verbo que sería. Walk. Pues, to school. No. Often. To school. Often. Often to school. We do not walk often to school. You. La 4. We. Always win. Oh. What do you think about number 3? Después del negativo, ¿qué le sigue? What do we have? El number 3, del 3. No, el 4 está bien. El 3, no, ese estaba bien. Sería. Don't. Often. Exactly, we don't often. There you go. Ahí tenemos a Rafa, Rafael. Hello, Rafael. Se nos unió al grupo. We don't. Often. For a school. All right, continue. Okay. Then, la 5. That's. El verbo. Pero faltó el fish. Espérame. El pescadito. Y miren, borren ya se ven las letras todo lo que han hecho. Qué genial. Why don't you try by clicking? ¿Ya pudieron cliquear las palabras para que se les ordenen? No. Try by. Me quedó abajo. Click.
Déjenme probar si yo puedo. No, no puedo. Paulina, si tocas una... Ajá, toca la... la ¿Ting? ¿El qué? ¿Toco qué? ¿Tienen que... Team. Ah, pues team. El nombre Team. Team. Ah. Click on the name. No, ahí está. Ah, entendí. Ah, yes. Ah, no, qué barbaridad. La teacher va a estar viendo nuestras letras árabes. Sí, yo, ¿qué dice ahí? De... Miren, hay que borrar eso. ¿Eh? This is English class, no es árabe. ¿Quién tocó? Hay que borrar eso, ¿ves? Porque queríamos ver, teacher, si usted estaba ahí pendiente de nuestra escritura. Ah, por eso. Vaya, ahí está. Go, please. Igual, ajá. Vaya, hagamos la primera. Era we don't eat fish. Así quedaba. ¿Por qué te tiré esa crucita? ¿Estará malo? No, está... para borrar, justamente creo que. ¿Segura? Ajá, porque si mira, pues ahorita lo va a dar y borra las palabras. Ah. Aquí está. Okay. Aquí está. We don't... Vaya, la dos. Tim doesn't go by car to work. Sí, no, sí, no. Tim. Sí, Tim doesn't go to my car. To work. Así. Yo considero que sí. No sé lo demás. Tim dice. Vaya, la otra. We don't. ¿Solo dos están malas o solo dos están buenas? Tenemos porque we do not often, el adverbio de frecuencia va antes, en la que hemos dejado el adverbio de frecuencia después del verbo. ¿Cómo se diría entonces? Es que entonces, we do not often walk to school, la tercera. El open va antes del walk. Antes del walk, ajá. O sea que va después. Entonces, we do not often walk to school. La cuatro, we can win always, le pusimos nosotros y al revés. You can always win. ¿Cómo? La frecuencia va después del don. Exactly. The frequency is always after the negative form. ¿Cómo quedaba la 4? Dijimos de. You can always win. La 5. Jay doesn't usually run in the evening. O sea, que el frequency va después del dozen. La fe está buena. I don't have to work on Sunday. Entonces en las 7 sería... Did you finish? Yes. Okay, ¿qué pasó con la número 4? What happened with number 4? Quizás me confundí como hablábamos. Ah, yeah, no, that's right. The correct form is you can't always win. All right. Una no es ninguna. Yeah, no, exactly. Tienen 9 correctos. Estamos muy bien. ¿Cuándo? Claro. Ok. ¿Cómo es el orden entonces? El orden para expresar frecuencia con un negativo. What is the correct order? Tenemos el subject. Subject. El...
¿Qué sigue después del subject? El auxiliar. El auxiliary verb. El auxiliar verb. And after the auxiliary verb. The frequency. Exactly, the frequency. And after the frequency. The main verb. And the complement. Yes? How did you feel this exercise? ¿Será que este ejercicio les ayudó a ordenar en la forma correcta las oraciones? ¿Sí? Sí. La verdad que sí. Ya no se nos va a olvidar cómo va. Yo creo que sí. Pero esa, esa es la idea, fíjense, de estos ejercicios grupales. De que ustedes mismos van descifrando cuál es el orden correcto. ¿Ok? You did great. Y hay muchos más ejercicios de estos. Tal vez por el tiempo solo les traigo uno o dos, pero hicieron muy bien, girls. Vámonos a la sala principal. Great job. Amazing. She doesn't open. No, porque sería como la negación de lo que no hacemos frecuente, creería ajá. Yo. Ella no, a menudo ella no. Es que dos. Si lo ponemos al principio sería así, a menudo ella no come al almuerzo en su casa, ajá. En su hogar. Y si le ponemos al principio. Si dasen, no sería open, como ella no frecuenta. Open a menudo. Ah. Ella a menudo come en su casa, que no es, almuerza en su casa, no almuerza. Auchi. Entonces. All right, let me help you. Les ayudo. Please. Teacher. Una otra teacher. Vaya. Y también. ¿Cuál es el orden? Número uno tenemos el subject, luego le sigue la negación con el auxiliary verb, don't or doesn't. Después del verbo auxiliar va la frecuencia, el verbo principal y el complemento. De acuerdo a eso, ¿cómo quedaría la número 7? Miren, la 7 también la estoy viendo por ahí. Desde la 1 no podemos ver. Desde la 1, ¿eh? No, no. La 7, we don't come late usually. Ah, es que está mal la 7. Este sería, we don't usually come late. We don't. Sí, come también late. Veo la número 4, la número 5. Start again. No, no, really. No, number 3 it's okay, number 4 it's okay. Number 1 it's okay. La 4, dije. 4 and 5, yeah. Vamos a ver. Vamos, chicos. Yeah. You. ¿Le sigue la negación? Can't. Después de la negación, always win. Win. Exacto. Ahí no necesito complemento. Okay. Number 5. La 5 está bien. La 5, no. La 5 no está bien. No está bien tampoco porque de la, está... Después de la negación, sigue el adverbio, o sea, la frecuencia. Number 5. Yeah. Jane. Doesn't usually run in the evening. That's all right. Subject. Yeah. Doesn't usually run in the evening. Yes. Teacher. Now it's okay. Tell me. Los adverbios de frecuencia van en medio de la oración. Sí, van en medio. ¿Cuáles eran los que iban al principio o al final? Tengo sometimes, que lo puedo ubicar al inicio y al final. Y tengo, let me remember, hay uno más que se puede poner al final. Pero usually, no, sometimes.
Es el que se ubica al final. Solo sometimes. Sometimes. Cambia de posición. Vaya, la 9. He doesn't. He doesn't. Always. Verbo. His smartphone in the office. ¿Cuál es el verbo ahí? He doesn't always. Turn off. Turn off, yes. Turn off, it's a verb. No. His smartphone in the office. His smartphone. And the last one, number 10. Sería. One time, don't we? Sería. Don't usually on time the bus. Sería the bus. The bus. Primero bus. The bus. Sí, the bus. Sí. The bus don't usually. Don't usually. From on time. Así. All right. Checked. Check the answer. Check. Ah, no, dos, no, no. Veamos la dos. La dos, dice. Ah, oh, hubo ahí un cambio. Doesn't go to work by car. Mm. Ahí está. But don't worry, vámonos al grupo principal. You did it great. 9 of 10. Una. No es ninguna, dicen. Great job, guys. Pero fue una. Pero fue una y me lo duele, dice. Hicieron bien. ¿Será que sí ya quedó ahora claro el orden en cómo voy a redactar una idea negativa? Is it clear now? Antonio, Kevin, Sonia, Walter y Paulina, is it clear now? Sí, ya quedó muy claro. Hoy sí, dicen. Para esto sirven estos ejercicios, para que practiquemos la gramática de una forma práctica, haciendo. Vamos, clase del grupo principal. Great job. It's time to come back. All right. How was this exercise? How did you feel it? ¿Cómo sintieron el ejercicio? Was it easy at the beginning or not? Probably not, right? ¿Cómo estuvo el ejercicio? La práctica. ¿Qué tal la práctica? Very good. Very good, right? Ya ven, esto no lo habíamos hecho. No habíamos hecho negativos para nada. Ayúdenme. Let me see. What do you need to do? Tenemos que cliquear. Olvidé creo que esa parte. Decirles que era interactivo el ejercicio. Y nosotros allá haciendo garabato. Lo siento, algunos sí las redactaron, pero sí. We are going to do it right now. Even though, creo que aquí la indicación se daba a confusión, decía. Ponerla al final de la oración, pero esa no es la forma correcta que aprendimos. Dijimos que tenemos subject. Number one, los escucho, yo solo lo voy ubicando. Number one, subject. We don't eat fish. In this case, we don't have a frequency adverb. This is just a negative statement. Number two. Team. Doesn't go work by car. Number three. Subject. We don't. Frequency. Frequency. Open. Work. To school. Okay, number four. Subject.
You can always win. También es un verbo auxiliar, ¿sabían? Al igual que doesn't and don't, es un verbo auxiliar. ¿Okay? Siguiente, number five. Jane, exactly. Doesn't usually run in the evening. Number six. I don't have to work on Sunday. Number seven. We don't usually come late. Excellent. Number eight. He doesn't eat lunch at home. Number nine. He doesn't always in the office. All right, in the last one. The buses. Let me check on that one. That's it. ¿Sí? ¿Se fijaron entonces el orden correcto? Aplica para tercera persona, primer persona y los demás sujetos. All right, I have the exact information right here. Si se fijan, tenemos la misma información aquí. ¿Sí? Using don't, using can't, and using doesn't. Can you express the same information by changing the negative expression into an affirmative one? ¿Cómo hacen esta idea afirmativa? ¿Cómo cambiaríamos la uno? We don't eat fish. Affirmative. We eat fish. O pueden decir we always eat fish. We sometimes eat fish. Ah, por ahí me preguntaban, es verdad. ¿Cuáles son aquellos adverbs of frequency que pueden ir al inicio y al final? Y es sometimes. Sometimes lo puedo ubicar al final. Las time expressions son las que pueden ir al inicio y al final. De los adverbios, de todos los que tengo, solo sometimes puede moverse en la oración, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Las time expressions, ustedes las posicionan al inicio o al final. De los adverbs, solo sometimes. All right, number two, hagan la afirmativa, please. Make it affirmative. Quitemos esta. Go to work by car. Go, ¿están seguros que go? Team goes to work by car. Number three, háganme la afirmativa. We often walk to school. Number four, make it affirmative. La cuatro. We always. Ajá, la cuatro, podríamos redactarla diferente. You can. Exactly, you can always win. Puede ser también, you can always win. Tú puedes, en lugar de decir tú no puedes, tú puedes siempre ganar. O, sí, porque suena raro, si decimos you always win, tú siempre ganas. No, tú puedes siempre ganar. Number five, Jane doesn't usually run in the evening. Jane usually runs in the evening. Usually, usually.
Runs. Runs. Perfect. Number six. Runs. Number six. I have to work on Sunday. Number seven. We. She often eats lunch at home. Now this one, seven. We usually come late. Number eight. She often eats lunch at home. Number nine. Lunch at home. Turns off his smartphone in the office. In the office. The last one, number 10, the buses. The buses run on time. Excellent. Run on time. Questions about it? Pregúntate lo que hemos hecho hasta ahorita. ¿Sí? Ya hicimos la forma negativa. Vámonos entonces a la última, que sería interrogative form. Vamos a silenciarlos un ratito para dar la explicación. Ya vimos afirmativos y de esos afirmativos hicimos preguntas. Fue nuestro primer repaso. Second one, second exercise. Hicimos negativos, ahorita negaciones. Vámonos con interrogativos. Solo por cualquier cosa, y se me va la señal porque está lloviendo, ahí me tomo en cuenta en la asistencia. Perfecto, Denise, gracias. ¿A dónde llueve? Qué galán, aquí no llueve. En Lourdes. En Lourdes, all right. Esperemos que en San Salvador sí llueva ahora, está muy, muy caluroso. Thank you, Denise. Question form. How do we make questions using, in this case, frequency adverbs? When writing interrogative statements, well, interrogative sentences, always place the adverb before the main verb and after the subject. Revisemos cómo va. Aquí cambia todo. At the beginning, I need to have the auxiliary verb, do, and for the third person, I'm going to write that. What do we have then? We have the subject, then we have the frequency adverb, plus the main verb, the complement, and at the end, do not forget to have the question mark. Yes? Revisemos otra vez. ¿Cuál es lo primero? Tenemos el auxiliary verb, subject. What is this? The adverb of frequency. The adverb. Verb. Main. Exactly. Main verb. En complement. ¿Por qué les digo verbo principal? Porque hay oraciones que tienen verbo auxiliar y tienen dos verbos más en la oración, el principal y uno complementario. Por eso les digo main verb, verbo principal. Casi siempre usamos solo uno, pero hay oraciones que tienen más de un verbo. Does Phoebe usually have breakfast at work? The same as the negative statements, we have an asterisk. You should never use seldom, rarely, and never in question form. Why? Because sometimes or most of the time, those are adverbs of frequency that they can express a negative sense, and we cannot have double negation and a sentence. Aquí me llama la atención, miren, los de baja frecuencia también los agregaron. Pero casi siempre solo es never, seldom y rarely. Creo que indican como un 5-10% también de frecuencia. Así que también los abarcó. No los ocupemos porque no podemos
tener una negación. ¿Okay? No vamos a estar negando ya en la pregunta, no. Mi idea es consultar frecuencia, no afirmar en la pregunta. La negación. No se puede lo mismo. ¿Sí? Y si queremos preguntar que tú nunca te bañas. Vale, redactemos esa. ¿Cómo sería? Do. Sería don't you. Don't you never. Don't you never take a shower. A shower. ¿Qué piensan de esta? ¿Qué piensan? Gramaticalmente lleva el orden, pero don't you never take a shower? Está dos veces como negándolo. ¿Cómo la traducen? Tú no nunca. Exacto. Yes, Brian. ¿Tú nunca tomas un baño? Y si por ese never se le ponemos el seldom o el rarely. Lo mismo, porque es una frecuencia bien cercana al never. Uh-huh. Exactly. Por eso no podemos negar dos veces. Y porque aquí ya yo estoy afirmando que nunca te bañas. Por eso es que en las preguntas yo no expreso frecuencia tampoco. Porque estoy consultando. Tengo dos tipos de preguntas. Aquel que redacto con how often. Or aquello que redacto con un verbo auxiliar y doy una idea de la frecuencia. ¿Sí? Revisemos este ejercicio. Number one, what do you have in number one? Regularly. Do you regularly work overtime? Como es una pregunta cerrada. No me están diciendo que tan frecuente y yo elijo la frecuencia. No. Do you regularly work on time? ¿Cómo la voy a responder? ¿Con un yes o con un no? No. ¿Sí? Esa es la diferencia. Una respuesta cerrada, dicho. Sí. La verdad, ¿por qué cerrada? Porque ya me están indicando la frecuencia. Do you regularly work overtime? Yes, I do, podría decir. O no, I don't. No, I don't. Forma corta. This is the short form. Pero quiero ocupar regularly in my reply. Yes, I regularly work overtime. Or, no, I don't. I never work overtime. Bueno, la voy a redactar un poquito más pequeñita para que quede toda la información aquí. Dijimos forma corta. ¿Cuál sería mi forma corta, clase? Yes, I do. Yes, I do. I do. O no, negativa. No. No, I don't. Perfecto. Forma corta. Formas completas. Yes, regularly. Vamos a hacer una cosa. Forma completa. Yes, I regularly work overtime. Perfecto. Negativa, ¿cómo quedaría? No, I don't. Formal completa sería no. I don't regularly. No, yo no regularmente. Ahí, cuando digo no, inmediato digo never. ¿Sí? No, I never work overtime. ¿Por qué no podemos ocupar entonces regularly? Porque ya está diciendo en negativo. Porque ya estoy diciendo no.
No trabajo regularmente. Tiempo extra. Si quiero decir, quizás sí regularmente, afirmo entonces sí. O cambio la idea. Oh, yes, I most of the time work regularly. Or I always work overtime. Podrían también cambiar ustedes la frecuencia. Regularly, en este caso, solo es para medir. Si ustedes están de acuerdo con regularly, o pueden incluso cambiarle la frecuencia en una afirmación. ¿Sí? Next one. Do they always get late to work? Do they always get late to work? Affirmative. Short form. Yes. Yes. Yes, I do. ¿Quién es el sujeto en mi oración? They. Exactly. Yes, they do. Forma corta. Forma completa ahora. Yes. They. Yes. Get late. They. Work. They always. They always. Get late. To work. Work. Forma corta y completa. That's it. Now let's move on with the negative form. We say no, they don't. This is the short form. How about the complete form in negative? We say no, they never. To work. Because we are saying no, they never get late to work. And we have the last example, but in this case, using Phoebe. It's the third person. Tell me about Phoebe. Does she usually have breakfast at work? Affirmative, short form. We say yes. She? Usually. She do. Yes, she do. She doesn't. Yes, she doesn't. Yes, she does. Mami, me sacó mi pollo. Siempre yes, el does. Auxiliar tiene que usually coincidir have con... breakfast at work. Aquí está. Entonces es Yeshi. Yes, she does. Forma yes, completa. She does. Yes, she... Does. Does. Usually have... Exactly, usually. Breakfast at work. Usually have, ¿están seguros? Yo ya estoy redactando una oración afirmativa. Have, ya es una oración afirmativa. Breakfast at work. Negativa corta. No. She doesn't. This is the short form. Now, give me the complete form. No, she. No, she. Exactly. No, she. Never. Has breakfast at work. Has. ¿Qué piensan? She never has or she never have. Have. Está en negativo. Has. Pero, she never has. ¿Tengo algún verbo auxiliar por acá? Verbo auxiliar lo ven por ahí. No. Solo tengo un no, entonces. Have or has. Se quedaría porque no es that. Has. Ajá, has. Breakfast. Work. Quedó claro eso. ¿Por qué no le puse? O sea que esta es negativa, pero es negativa por el contexto. Entonces la oración es una oración normal. Sí. Miren, incluso me separa una coma de mi oración completa. She never has. Vamos a ver qué otra
podemos poner con negativa. Creo que nos está dando tal vez ese contraste en la negación y el uso de never y el uso de los verbos. Questions. ¿Cómo sienten este último ejemplo? She never has or have. Vaya. De acuerdo a esto, déjenme buscarles otro ejemplo con never has. Sí, está correcto, gramaticalmente correcto. All right, let me see. But just give me a moment. Estaba buscando un ejemplo similar para que quede claro. He does not have it. Has, you may never. Sí. Queda correcto. Vaya clase. Preguntas sobre este ejercicio. ¿Sí? Tal vez no se notó en este caso el verbo en su forma base o conjugado porque es un irregular. Entonces, da la tendencia a confusión esta. El verbo have, has para la tercera persona. Questions about this. Nos vamos a la práctica, que ya nos quedan bien poquitos minutos. Questions about this. Yes. Sí, sí, yo tengo una pregunta. Vamos, dígamelo. Como teníamos la duda esa que si va en has o have, si no va el verbo auxiliar, entonces podemos poner el verbo principal como tiene que estar conjugado entre sí. She y exacto tiene que estar. Sí, porque fíjense que no es un verbo auxiliar. Sí, es cierto que es una expresión negativa, pero no es un verbo auxiliar. Los verbos auxiliar son doesn't en negativa o en afirmativo does. ¿Sí? Pongamos la misma expresión, si quieren completa para que vean. Pongamos no, she doesn't. She doesn't have breakfast. Aquí sí podríamos hacerlo, miren. She doesn't have breakfast at work. Para que no genere entonces confusión, si gustan, dejémoslo así, como una negación total. No, she doesn't have breakfast at work, ¿sí? Y les dejo el otro ahí también para que lo tomen como referencia. Questions, any other questions? Teacher va a mandar la captura de este ejercicio. Yes, right now. With the extra information, let me send it right now. All right. Probably we don't have time right now to go again with different groups. Oh, Franco nos compartió un enlace. Franco es del, creo que del mismo, ¿verdad? Ah, ese es el negativo. Tengo uno mismo, un ejemplo igualito, un trabajo en grupo con preguntas, pero solo tenemos 10 minutos. We don't have that extra time to go and work together. That's why we are going to go and check. I guess in the platform you have one exercise. Yes. We better complete this one, you know? If you see, unit number 2, section 2, this is what we have. I haven't checked this. Sí, este. Solo las 6 vamos a completar en esta oportunidad. What are the instructions? In this case, you are going to complete the statements selecting the correct answer. Then we have adverbs of frequency. And we also have the correct form of the third person in the simple present tense. Number one, que tenemos acá, affirmative, negative, or interrogative statement.
Interrogative. Interrogative. Por eso necesito o un verbo auxiliar o una WH question. How seldom? How often? How many? How often do you go how to the... often? Esta es la única que pregunta frecuencia. How seldom? Ya estoy afirmando. Seldom. How many? ¿Para qué ocupo how many class? Contables. Para, ya no para frecuencia, sino para... para contar. Para contar. Para cantidades. Cantidades. Para preguntar cantidades. Yes. Number two. This is an affirmative statement. She takes a shower. Solo necesito una frecuencia. Vamos. Always. Always. How about this one? Every day. Not right. No tiene lógica. No cabe en mi oración. It never is. No, right. Puedo agregarle no. O modificar el adverbio. She always, number three. In number three, we have a negative statement. My doctor doesn't. Okay. Doesn't sometimes smoke. Piensa. ¿Cómo? Sometimes. Mi doctor doesn't sometimes smoke. Sometimes. Creo que está bien rara la relación. No tiene sentido. Doesn't usually, creería yo. Usually. Usually, sometimes. Dejemos algo. It's usually. No. No, o no sería my doctor doesn't never smoke. Usually. No, porque sería doble negación. Doesn't usually. Number four. Affirmative statement. I am always on time. I am always on time. Number five. We have a question. How often do you go to the beach? I rarely go to the beach. I usually. Let's cross our fingers. Yes, that was yes. Say that usually. Es que no tiene lógica. Sometimes. Lo que más se acerca es usually. Usually, ¿verdad? Ahí les queda clase. This is homework number six. La número seis ya está completa. Creo que hay más de frecuencia. No, estos son verbos. Estos son el simple present. Vaya. Pueden avanzar. Homework number seven. En number eight. Porque solo se trata de la tercera persona. Bueno, no. Quédense hasta las 7. Este tema viene en las próximas clases. El uso de have to and need to. Son dos verbos muy interesantes. Have to and need to. Creería que mañana nos toca este. Let me see. No, nos toca hasta la clase número 8. Questions. Vaya, paramos aquí un ratito. Let's stop here. ¿Qué vimos ahora? Hagamos un review. Let's make a recap. What did we do today? How to use frequency adverbs, negative and interrogative form. ¿Cómo se sienten con el uso de los adverbs of frequency? Porque vamos a dar este tema por finalizado. Preguntas, questions o comentarios, claro. Sí, ya no viene. Sería la última vez que los vemos a profundidad. No, ya no viene. Luego ya, igual, el simple present se va a acabar, ¿saben? Creo que es una de las últimas clases. Luego nos vamos a estructuras diferentes. Questions, comments about this.
¿no? Si se sienten seguros al 100% o por lo menos un 90% of confidence in order to use the frequency adverbs. Yes or no? ¿Sí se sienten seguros? Yes, teacher, because. Yes. Yes, teacher. That's all right. If you need more practice, go and visit your book. There you have plenty of exercises that we didn't cover. ¿Quieren más ejercicios? Go. Visit. Check your book, please. You have conversations. You have negative interrogative statements. So you can practice. Miren que hay muchos ejercicios que hacer. Unit number 2. Eso viene en la unidad 2. Vaya clase. Para finalizar, voy a chequear la asistencia nuevamente. Let me take the attendance list. I'm good. Aquí estamos. Ana Consuelo Amaya Merino. Present. Excelente. Brian Alexis Ramírez. Same old, same old. Karen Beatriz Castillo. Present. All right. Denise Nadina Enríquez. Present. Excelente. Edwin Leonel Flores. Present. All right. I'm good. Fátima Marisela Flores. Present, teacher. All right, Gabriela Margarita Vázquez. Present. Excellent. Henry Luis Castro Núñez. Present, teacher. I'm excellent. Cool. José Antonio Ramos. Present, teacher. All right. José Edwin Vallefranco. Present. Excellent. Kevin Stanley Ayala. Present, teacher. Thank you. Mario Arnoldo Salazar. Present, teacher. Me estoy quedando afónica. Gracias, Mario. Paulina Olimpia Peña. Present, teacher. All right. Rafael Arturo Morales. Rafael, ayúdenme a chequear si Rafael está en clase todavía. Ruth Margot Benítez. Present, teacher. Excellent. Sonia Guadalupe Santa María. Present, teacher. Excellent. Walter Manuel Reyes. Present, teacher. And Yesenia Yamilet Portillo. Present, teacher. All right, we did it. Ahí está Rafael. Gracias, Consuelo. Díganos, Brian. Sí, Brian. Ya le pusimos asistencia. Yes. Thank you. Brian es el segundo en la lista. Siempre, ¿ok? Vaya, chicos, lo hicimos. We did it, como Dora la Exploradora. We did it, right? Clase. Una clase muy productiva y lo están haciendo muy bien. Si a alguien le queda dudas y siempre que estamos en la sesión, me dice, teacher, necesito tal vez esta explicación, con gusto puedo tomarme unos 10 minutos extra después de la clase para aclarar ese tema. La idea es que todos vayan seguros de la información, ¿sí? Pero estamos muy bien, clase. I really hope you to have a good night and we are going to continue tomorrow, all right? Bye bye, class. Have bye. Tomorrow. Bye. 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 Bye